A dormir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pintarnos las mechas? Sí, otra vez. ¿Y qué pasa? Y ya sé que van a decir, Tania, andabas el cabello rojo, luego te lo pintaste de naranja, y luego otra vez de rojo, y ahora otra vez lo quieres naranja. Sí. Si me intoxico, quiero que sepan que le dejo todas mis deudas al Richard. Empecemos de una vez. Voy a necesitar el peróxido volumen 20 y lo voy a mezclar con el polvito de colorante. Y yo me lo voy a decolorar, es parejo. Me peiné el cabello y voy a embarrármelo. O sea, esto no es un tutorial. Por favor, estilistas, salgan de este video que se les van a derretir los ojos. Lo puse de raíz a punta. Yo odio decolorarme el cabello porque es que te lo deja sequísimo. Pero la tarada de yo me puse un rojo y si no me lo decoloraban, aunque sea un poco, no iba a salir eso. Mientras me puse a estar mensajeando con ustedes por Face, que si no me siguen, vayan a seguirme. Después de 20 minutos lo retiré con suficiente agua y champú y así es como quedó. Se aclaró un poco y bueno, espero que esto sea lo suficiente para que el tinte me agarre. Retiré un poco la humedad y ahora sí, a lo que te traje, chencha. Vamos a poner el color. Me recomendaron mucho esta tinta porque aparte de darte color, te hace la queratina y hace que el pelo como que vuelva a la vida después que te le has puesto ese Pues así es decolorante. como se ve hasta ahora y me gusta. La cosa es ver si esto cuando se lave. El color se mantiene y no se lava, pero bueno, ¿están listos? ¡Tarán! O sea, estoy anonadada. Lo hice. No sé cómo, pero lo hice. Este naranja está un poquito más fuerte que el que traía antes, pero es que yo rojo no lo quería. Venía de quitarme rojo y me sentí tarada cuando me volví a poner rojo, pero eso fue por accidente. Pero bueno, estoy feliz.